A Nicolás, bueno, demostraron estar siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato. No hay rival que les pueda aguantar más de dos cuartos. ¿Cómo viste el partido? Creo que el primer cuarto se vio muy, muy complicado. Creo que no jugamos muy bien, ninguno de los dos equipos. Pero creo que después nos fuimos acomodando al juego, a la defensa de ellos, que no era mala. Que como decían en la zona 3-2, los dos primeros que estaban en el triple siempre nos presionaban. Entonces era muy difícil, pero de a poco aumentando y jugando bien. ¿Cuál ha sido la clave que han tenido para hasta el momento demostrarse lo invicto, indiscutido y quizá tener una hipotética final con el otro San Pedro que también ha demostrado un nivel mayor que el resto de los equipos? Yo creo que la clave más que nada es la unión de los equipos, ya sea de San Pedro A o San Pedro B. Eso. Y cuéntame, ¿qué esperas para el resto del campeonato? Nada, ojalá salir campeón. Ojalá la final sea entre San Pedro A y San Pedro B. Sería lo mejor. Bueno, eso. ¿Crees que hay otro equipo, aparte de San Pedro A y el B, que sea capaz de hacerles peso o realmente consideras que están en verdad a otro nivel y lo han demostrado? No, yo creo que no hay nadie seguro. Yo creo que Croata, por lo menos, lo que me han hablado, son bien buenos. Así que hay que, no sé, darle duro nomás, esperar a ver qué se viene y jugar igual de bien con todo el equipo. No mirar mal a ninguno. Vale.